Un caso altamente sospechoso. En este caso, valga la redundancia, es un caso sospechoso, ¿sí? Por aparentemente, digamos, contacto o nexo, por así decirlo, pero también puede tener otras patologías. Pero ante, digamos, la misma situación que se presentó como hace días atrás con un camionero que se le tuvo, digamos, al contactarse un estado febril, y porque, digamos, él es de otra región, se lo mantuvo aislado preventivamente en lo que es nuestro nuevo hospital o hospital de campaña, hasta espera el resultado. Luego que la espera del resultado fuese negativo, se lo liberó, digamos, de su aislamiento y continuó viaje hacia su provincia de origen. Lo mismo en esta situación, digamos, está aislada preventivamente hasta espera el resultado. Bueno, esa es la notificación. Si bien, digamos, no tiene mayormente sintomatología, por así decirlo, más que fiebre, pero bueno, eso ya hace que se pueda, o se hizo, digamos, que se la aísle en forma preventiva, ¿sí? A fin de esperar resultados, que probablemente, como la vez anterior, salga para después del mediodía del día de hoy. ¿Es una mujer? Sí, es una mujer, y bueno, acá el doctor Alzú, que estuvo ayer en ese caso, lo va a saber explicar mejor que yo, digamos, en este sentido. Y como te había dicho anteriormente, probablemente en el día de la fecha ya tengamos resultados en horas de la tarde. Bien, va a continuar allí, y esto se puede hacer de manera más frecuente, ¿no? Este tipo de activación, como decíamos. Sí, por supuesto. La comunidad tiene que saberlo. Por supuesto, esto va a ser, digamos, ya con las flexibilizaciones que se dan, y sí, probablemente estemos sujetos a que esto sea más frecuente o más común, por así decirlo. Y también hay que saber que cada vez que de nosotros los medios, digamos, se activó el protocolo, no es que haya un caso de coronavirus en... No necesariamente. Eso únicamente lo determina el laboratorio central de corriente luego que se envía la muestra, si es positivo o negativo. Bien, a usted muchísimas gracias a los dos. No, gracias a usted. Tengo un buen día.